El gran sueño del hombre siempre ha sido descubrir la inmortalidad, preservar la juventud, la belleza y la memoria. El momento trascendente detenido en el tiempo. Inmortalidad, eso es lo que descubrieron aquellos que hicieron el milagro de atrapar la imagen. La obra de Raúl Cañivano nos hace soñar con mundos posibles que están a nuestro alrededor, y cuando creemos que nada nos puede sorprender, descubrimos escondido en algún pequeño lugar un nuevo misterio. Iván, un gusto tenerte hoy con nosotros. Eres un fotógrafo de formación autodidacta, un fotógrafo empírico, y te has convertido en uno de los fotógrafos más sólidos y de más amplia obra en el panorama de la fotografía cubana contemporánea, con una estética y una manera de hacer de fotografía documental en blanco y negro que no siempre ha sido bien recibida, bien aceptada en el circuito, en el escenario fotográfico. Cuéntame de ese camino, ¿cómo has llegado, empezando de cero, a ser el fotógrafo que eres hoy? Bueno, yo empecé la fotografía de casualidad. O sea, en el año 88 viajé, o sea, trabajaba en la aviación civil y me daban la posibilidad de viajar, o sea, gratis en el avión. Y decidí ir a un pueblecito donde yo vivía de pequeño, Manatín. Ahí casualmente conocí a un profesor de preuniversitario y un día me llevó a su casa y me enseñó el laboratorio donde él trabajaba, me enseñaba cómo hacía fotografía. Y ahí me conecté. Para decirte, cuando llegué aquí a La Habana, a los 2 meses o 3 meses, yo decidí ya no trabajar en lo que yo trabajaba, yo era soldado, y dedicarme por completo a la fotografía. Casualmente, por el año, creo que 90 más o menos, o un poquito antes, vi un amigo que trabajaba en un estudio fotográfico. Y le hablé que estaba aprendiendo fotografía y me dijo, casualmente yo tengo una plaza de fotógrafo allá. ¿Dónde estaba este estudio? El estudio era en 44 y 20 y pico, creo, Estudio Caracas. Y ahí comencé a trabajar, estuve casi un año aproximadamente. Quiero decirte que era autodidacta, ¿no? Completamente autodidacta. Y empecé a ir a la Biblioteca Nacional de Cuba y ahí empecé a informarme sobre, ¿cómo se llama?, las artes generales. En mi familia yo no tenía ninguna referencia sobre las artes. Nunca oí nada de arte. Y ahí empecé a conocer la obra de los grandes fotógrafos, Cartier-Bresson, Kudelka, Cristina García Rodero. Pero también me interesó la pintura. Y ahí empecé a ver pintores, los impresionistas, Manet, Monet. Empecé a ver también los surrealistas, o sea, Dalí, Carra, bueno, muchos. Y me impactó mucho el surrealismo porque veía que era muy, muy poético. Pero un día, caminando por La Habana Vieja, veo una exposición de Alfredo Sarabia, un fotógrafo que murió en el año 91. Y vi la magia esa en su fotografía, que dije, yo quisiera expresarme como él. Qué bueno que Raúl Cañivano en su entrevista haya mencionado como uno de sus mentores a Alfredo Sarabia. Alfredo Sarabia, que tiene una obra extraordinaria y que a veces ha estado un poco olvidado, tal vez porque ya hace tiempo que ya no está con nosotros, porque Alfredo, aunque nació en el año 51,
murió bastante joven, a los 42 años, en su primer viaje al extranjero, cuando fue a México a una exposición. La obra de Alfredo Sarabia es una obra extraordinaria desde el punto de vista documental, como, igual que trabaja Raúl el documentalismo, Alfredo lo trabajaba, pero también desde ese punto de vista creativo, artístico, que le imponía a sus imágenes. Y trabajaba incluso con modelos muy, muy simples, como era su hijo, haciendo grandes ensayos de la vida del niño como tal. Pero Alfredo trabajó una fotografía que para mí, en particular, me gusta mucho, que es esa fotografía pictorialista, que es una fotografía que los fotógrafos la hacen con la intencionalidad, no de imitar a la pintura, sino más bien de crear a partir de la propia fotografía una obra de arte. Y ese tipo de fotografía es la que hace Alfredo, o sea, es una fotografía muy pictorialista, es una fotografía donde no hay elementos academicistas, o sea, donde las figuras no tienen que estar separadas del fondo, donde hay movimiento, donde incluso es posible que haya cierto grado de borrosidad, creando una cierta dinámica dentro de la imagen como tal. Esa obra de Alfredo, que es una obra, como yo digo, pictorialista, a veces hay quien le llama incluso impresionista, porque realmente se asemeja mucho, aunque no lo hacían con esa intención, al mundo impresionista. Y su hijo, Alfredito, le siguió los pasos. Es muy interesante, analizando la obra de Alfredito, ver que él se nutre de aquellos que admiraron la obra de su papá. Él acude a Raúl Cañibano, a Gonzo González, a Alón, y toma de ellos para poder él después desarrollar su obra. Es una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Ver cómo grandes fotógrafos hoy que se nutrieron de la obra de Alfredo Sarabia, hoy su hijo se está nutriendo de ellos también. Cuando uno empieza fotografía, empieza a hacer, es una ametralladora, o sea, hace cualquier foto, no tiene una idea. En el año 92 hice una foto que era, creo que un poco influenciado por la información que tenía de estos libros, que es una sombra. Esa generación, para mí los 90, fue una generación que no se dieron muchos fotógrafos. Porque no es ahora como lo digital, cualquiera compra una cámara y tiene más o menos, está bien formado o le gusta el arte y se puede expresar bien con ella y es muy fácil. Pero tenías que saber revelar, tenías que saber imprimir. Hacerse fotógrafo en esa época era más complicado, era más difícil. Y más de sin recursos, sin nada. Yo tuve que aprender a revelar solo. Yo cogí un libro y empecé ahí, del 76, yo preparaba mis propios químicos. ¿Y en qué laboratorio podías hacerlo? Porque tampoco había, no había acceso a laboratorios ni academias de fotografía. Como te decía, cuando yo fui al viaje de Oriente y vi la exposición de Sarabia y todas esas cosas juntas, yo dije, yo no quiero ser más lo que yo hago. Y yo dejé hasta el trabajo, me compré muchas cajas de papel, habilité mi casa
como un laboratorio, el baño. Mi hija estaba muy chiquitica en esa época. Y bueno, habilité un bañito y fue como pude arrancar. Yo también hacía cumpleaños y bodas para poder sobrevivir, porque era muy difícil. También llegó un momento que ya no había ni para hacer bodas ni cumpleaños, no había nada. O tú ibas a una casa, te vestías los domingos, subes la bicicleta como 10 pisos y te decían, fotógrafo, una sola foto tiran. Ya. Tú preparabas tu propia química y estudiaste cómo hacer el trabajo de laboratorio. ¿Eso lo seguiste llevando después hasta que entraste en la tecnología digital? Sí, yo... A mí la tecnología digital me dio mucho trabajo. Yo tenía la cámara, pero cuando salía no sabía si hacer digital, blanco y negro, y me dio... No sé, es que como que el negativo era una cosa muy misteriosa que tú tirabas. Era, no sé, algo ahí que... Pero bueno, lo digital sí vino a traer... Lo digital es bueno porque... tú vas viendo ya el trabajo, cómo tú lo vas desarrollando. Yo me acuerdo haber tomado, por ejemplo, una boda, haber hecho 25 fotos y 24 la mujer tenía los ojos cerrados. Que en digital tú lo ves, o vas, te encargas un trabajo y tú tienes una guía. Tú vas viendo ya lo que va saliendo bien. Que lo digital vino a mejorar muchas cosas. ¿Continuaste blanco y negro en lo digital? ¿No hiciste el salto a color como otro fotógrafo? No, el problema es que yo soy de la escuela de blanco y negro, no tengo nada contra el color. A mí me gusta el color, lo que hace, por ejemplo, Chan y otros fotógrafos, me encanta. Pero yo cuando hago una foto, yo no veo color, yo veo lo que está sucediendo, ¿entiendes? No lo asocio a color, y yo sé dónde hay color. A veces llego a un lugar y aquí hay color, es bueno. Pero yo no me voy por el color, yo me voy por la esencia de lo que está pasando. En el año 99 se realiza el primer Salón Nacional de Fotografía, que convoca la Fototeca de Cuba y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Y tú resultas premiado, coges el primer lugar de ese salón, con una serie casi inesperada, el tema del campo, es decir, Tierra Guajira. Cuéntame cómo fue tu trabajo y tu relación con el campo a partir de esta serie. En ese año, bueno, había salido la convocatoria y yo estaba en un momento súper difícil. Bueno, casi todo Cuba estábamos en momentos muy, económicamente muy difíciles. Y había salido la convocatoria del premio del Salón Nacional de Fotografía. Y bueno, yo, no sé, dije, bueno, déjame a ver si hago alguna foto, a ver si tengo la suerte. Y empecé a viajar a la Ciénaga de Zapata. Ahí hice alguna que otra foto y después me... Volví de nuevo a Manatí, Las Tunas, y ahí hice alguna foto. Y un día me llaman y me dicen, oye, ganaste el premio del Salón Nacional de Fotografía. Después decidí, también yo de niño vivía en el campo, y como ya tenía una cámara en la mano, decidí expresarme con imágenes, o sea, las vivencias que yo tuve de niño. Es como ir a la semilla, no sé cómo se puede decir eso. Y ahí empecé ya mi proyecto más sólido, o sea, el que tengo actualmente, se llama Tierra Guajira. Es un proyecto que yo en realidad lo que hago actualmente, al principio hacía foto por la foto, lo que dije, pero ya actualmente los temas, yo tengo varios temas desarrollados y lo que hago son ensayos fotográficos. O sea, son trabajos a largo plazo, que como no es un encargo de prensa, puedo hacerle un seguimiento. Y soy muy selectivo en mi trabajo, o sea, tengo pensado también hacer un proyecto de libro de varios temas míos. A ver. Pero en el tema Guajiro, ¿cuánto tiempo te tomó hacer aquella primera serie? Cuéntame un poco ese trabajo. ¿Cómo llegas a la vida de los campesinos siendo personas también difíciles de acceder o de que alguien venga de afuera de la ciudad, en este caso, a tomar su vida cotidiana, los retratos de estos personajes?
Bueno, te voy a hablar el tiempo que yo hice las fotos y que, bueno, y que gané lo del premio. Yo creo que fue un mes prácticamente, dos viajes ya. Y bueno, después continué yendo para el campo, pero un poco improvisado. Cogí una mochila, por ejemplo, iba a Viñales y viajaba solo prácticamente. Le tocaba un campesino, ¿usted cree que pudiera quedarme hoy aquí afuera de su casa? Y ahí armaba, siempre yo también andaba con una hamaca. Y el campesino me decía, sí, mijo, puede, sin problema. Y al otro día ya el campesino me decía, no, entra para mi casa, ¿no? O en otras ocasiones lo que hacía era, tocaba la casa a las personas, a los campesinos, ¿me puedes regalar un poquitico de agua? Y ya yo entraba a la casa, empezaba a hacer relaciones. Y poco a poco fui conformando mi trabajo. Le he hecho seguimiento a estos campesinos, ya son como mi familia. Ya me llaman ya para hacerle fotos a todas las familias que han tenido después, los niños, 15 y cosas así. Y en este tipo de historias que tú has participado, o sea, tú participas con ellos, has hecho fotos de esos momentos cuando sí, yo me he ido de cacería con ellos normal, he convivido con ellos normal. Juan Carlos Alón, Feiko Calderín y yo hicimos un viaje, hicimos la ruta martiana. Un viaje muy lindo, pero fue un viaje muy desgastador. Estuvimos un mes caminando, todos los días caminamos hasta 40 kilómetros con condiciones muy difíciles y dormíamos en intemperie. Cuando llegaba la noche, cada uno tenía que buscar su mata. A veces habían dos árboles y tú cogías el tuyo ahí cuando anochecía, guardas las botas. Pero a veces Juan Carlos estaba a 150 metros, solitos en el monte. En el monte y comíamos lo que se podía. Pero fue un viaje súper lindo. Fotógrafos cubanos que han influenciado en tu larga carrera. Gómez de la Carrera, Rigoberto Romero. Alfredo Sarabia, de cierta forma Gori, que no tiene que ver con documental, pero me encanta su trabajo. Yo no tengo nada con la fotografía conceptual, lo mío es que sea una fotografía buena, no importa lo que tú hagas. Thank you.
trabajo que tienes de la Zafra, hay una foto tuya muy interesante que además han usado de portada del libro, que es la del niño con la moncha y la hoja que le daba los ojitos. Cuéntame esa foto. Bueno, eso es un trabajo que yo hubiese querido desarrollar, pero fue en el año 2000 aproximadamente, 2001, no recuerdo bien. Esa foto fue casual, vi un niño que él estaba de vacaciones y en esos días, para entretenerse ayudaba al padre a... Y vi una hoja, él pasaba por el lado y le dije, déjame hacerte un retrato. Yo nunca preparo mis fotografías. Tengo algunas que le digo a la persona, no, mira para acá. Y le dije, déjame hacerte un retrato. Y para mí era como el cañero anónimo, ¿me entiendes? Háblame de la serie que tienes dedicada a los ancianos en Cuba. Ah, Ocaso es un proyecto que vengo realizando hace como 3 o 4 años. Es una mirada de Cuba, pero a través de los ancianos, con toda la estructura que lleva un reportaje, cultura, no sé, hay de todo, deporte, sociedad, todo. Yo todos mis trabajos los amo así, Cuba. Cuando tú ves mi trabajo es Cuba. ¿Por qué ese interés con la... este tema de los ancianos? El problema es que la madre de la hija mía estuvo casi 15 años cuidando a su abuela. Y ahora tengo el problema también con mi madre. Ahora yo soy el cuidador de mi madre. Y bueno, es eso, es una mirada de Cuba, pero a través de las personas mayores. Seguiremos hablando de fotografía, solo para tus ojos. Hasta la semana que viene.